Amanda, tenías razón. Hay algo detrás de no... Valen fue interrumpida por algo que atravesó su estómago. Cuando ella cayó al suelo, pude verlo. Era ese hombre. Y su mano estaba completamente llena de sangre. Lentamente retrocedí a mi habitación. Y rápido cerré la puerta. Dios, no. Valen no puede estar muerta. Por favor, no. Lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas. Estaba tan asustada. Fui por mi celular. Quería pedir ayuda, pero no sabía a quién. ¿Qué rayos hago ahora? No puedo llamar a la policía. Ellos no me creerían. Desbloqueé el celular rápidamente y presioné las llamadas. Y luego, sobre el contacto de Pablo, la llamada inició. Pero esa cosa frente a mí hizo que me quedara congelada. ¿Amanda? Pude escuchar a través del celular, pero no pude responder. No sabía qué decir. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Esa cosa corrió hasta mí y solté el celular al suelo. ¡Pablo! ¡Ayuda! Grité y corrí a la ventana, llevándome un gran rasguño en mi mano derecha, tras esquivar sus horribles manos. ¿Qué pasa? Preguntó Pablo desde el celular. Pude notar que estaba asustado. ¡Respóndeme, carajo! Esa cosa se acercó al celular, lo tomó con sus horribles y largas uñas y lo arrojó contra la pared, haciéndolo añicos tras el impacto. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Salí por la ventana. La noche era fría y no había absolutamente nadie en la calle. Estaba sola en esto. Mi única salida de aquí sería saltar, pero no soy capaz. Tengo miedo de hacerme daño. Cuando decidí lanzarme, me giré para ver dónde se encontraba. Para mi fortuna, ya no se encontraba en mi habitación, pero la puerta se encontraba abierta. ¡Oh, Dios! ¡Martín! Escuché un grito de mi hermano. Corrí lo más rápido que pude, esquivando el cuerpo de Valen que se encontraba en la entrada, con un gran charco de sangre a su alrededor. ¡Martín! Cuando estaba por comenzar a bajar las escaleras, la puerta de su habitación se abrió. Él se talló a sus ojos y me miró confundido. ¡Oh, Dios mío! ¡Estás bien! Corrí hasta él y lo abracé. Regresa a tu habitación y por nada del mundo, sea lo que escuches, no salgas. Amanda, ¿qué le pasa a Valen? Preguntó Martín, viendo hasta donde el cuerpo sin vida de Valen se encontraba. Estará bien, ahora regresa a tu habitación y no salgas. Descendí las escaleras a gran velocidad. Estoy segura que alguien gritó abajo. Y puede ser mi madre. Por más molesta que esté con ella por todo lo que ha pasado, no quiero que muera. La necesito. ¡Demonio asqueroso! Grité al verlo sobre alguien, justo en medio de la sala. ¡Aléjate! Él se giró hasta mí y pude ver a Pablo. Sangre salía de su boca y en su pecho tenía un gran agujero. ¡Pablo! ¡No! ¿Qué quieres de mí? ¡Ya déjame en paz! ¡Vete de aquí! Abrió la boca. Creí que hablaría. Pero no. Solo me mostró sus horribles dientes, donde se podían ver restos de carne. Mi mirada se fue hasta la mano de Pablo, pero esta no estaba. ¡Oh, Dios! Tendrías que probar algún día. Su horrible voz hizo que me estremeciera. Negué con la cabeza mientras retrocedía poco a poco. Amanda, ¿qué sucede? Preguntaron desde las escaleras. Pude ver a Martín. ¡No te atrevas a acercarte a él! Lentamente caminé hasta Martín y lo tomé de la mano. ¡Ve a tu habitación! Nos miró a ambos y mostró sus horribles dientes. Saliva comenzó a escurrir con restos de sangre que provenían de Pablo. ¡Por favor, no! ¡Mátame a mí! ¡A él no le hagas nada! ¡Por favor! Lentamente llegué hasta Martín. Lo envolví en un gran abrazo y de pronto sentí un fuerte dolor en mi espalda. Luego sentí la sangre salir, deslizándose por mi cuerpo. El sabor metálico ahora estaba en mi boca
escurriendo por mis labios. Te necesito débil, Amanda. ¡Amanda! ¡Despierta! Abrí los ojos asustada. Sentí el sudor escurrir por mi frente. Estaba temblando. Tenía mucho miedo. ¡Estás viva! Valen me miró confundida. Luego, sin dejarla decir nada, le di un fuerte abrazo. Tuve una horrible pesadilla. No quiero perderte, hermana. Te quiero mucho. Me encontraba en medio del suelo. Las sábanas de mi cama estaban justo a mi lado. Parece que a causa de mi pesadilla me caí de la cama. También te quiero. Y por tu bien, tienes que ir al psicólogo. Dijo Valen apretando sus brazos sobre mí. No hay nada de malo en mí. Valen tiene que creerme. Hay una cosa horrible acosándome. Un espíritu, un demonio. No tengo idea de qué sea. Pero tengo mucho miedo. Valen se levantó y me tendió su mano para ayudarme a ponerme de pie. Caminé hasta mi mesita de noche en busca de mi celular, pero este no estaba. Miré al suelo y lo vi casi por donde estaba acostada. Lo tomé y en la pantalla estaba una llamada de Pablo, de apenas 40 segundos. Quizás en la pesadilla sí llamé a Pablo. Teclé sobre su contacto para llamarlo y preguntarle qué coño le pregunté, pero este no atendió. ¡Baja a desayunar! Todo ha ido muy raro hoy. Pasé por Pablo, Milly y por Ronaldo, pero estos ya se habían ido a la escuela. Mi madre nuevamente no estaba en casa y sigo sin entender qué mierda pasa con ella. Por su culpa, una vez más, Valen llegará tarde a la escuela. Cuando estaba por irme, Valen salió de la casa y me habló. Me acerqué a ella y con la cara cabizbaja dijo: Hay algo que tienes que saber. Hace una semana, Milly te dio unas pastillas para dormir. Ella te veía cansada, así que acepté que lo hiciera. Y en tu ausencia invocamos a un demonio.